El Festival Folclórico Colombiano, su primera versión que hacen en 1959, cuando ese grupo de tolimenses tiene la iniciativa de hacer este festival con el maestro Adriano Trivín Piedradita, que toma esa iniciativa de hacer del festival su primera versión de 1959. Y que en esta oportunidad llegamos a esta versión 50, la cual nos congrega y nos emociona verlos a todos ustedes con esos robegallos rojos, como símbolo del folclore y de ese amor por nuestra tierra, que lo queremos representar a través de la cultura, la música y por supuesto de los bailes. Por eso los niños, el presente y el futuro del folclore del Tolima estará representado en la siguiente muestra folclórica. Nuevamente recibamos con un fuerte aplauso a Grupo de Danzas Origen Pijao. ¡Se prendió la fiesta! ¡San Juan, San Juan, San Juan! Sí, señores, aquí estamos. Esta es nuestra fiesta. Todas las calles colmadas de público. Todo el país folclórico en un solo escenario. Vienen las comparsas. Más de 5.000 artistas. La belleza de las reinas. Más de 30 carrozas. Aquí están todos los sonidos del país. Vengan todos al Tolima que la fiesta va a empezar. La tambora de parranda se alista para bailar. Mandachines, las comparsas, las carrozas vienen ya. Para que el pueblo colombiano se la goce sin parar. Bajo el cielo del Tolima los colores del folclor. La lechona, los tamales, el turismo y el licor. Para que baile mi compadre de alegría y sin control. Este grupo de niños que hace parte de este importante programa de Danza Origen Pijao, que en este momento le harán entrega a nuestra alcaldesa y a nuestra gobernadora del Plan Especial Salvaguardia del Festival Folclórico Colombiano. Y justamente para conocer más sobre este documento, quiero invitar al escenario a Marta Peña, directora de Asuntos Corporativos de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, y a Wellington Arias Hernández, director de Cultura del Tolima, para que ellos nos socialicen este plan especial de salvaguardia de nuestro Festival Folclórico Colombiano. Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Un saludo muy especial a la doctora Joana Aranda, alcaldesa de nuestra capital musical de Colombia, a la doctora Adriana Magali Matiz, nuestra gobernadora, y absolutamente a todas las personas que hoy engalanan esta hermosísima sala Alberto Castilla. En primera instancia, presentar un saludo muy especial en nombre del padre Harold Castilla de Voz, nuestro rector general, del doctor Leonidas López aquí presente, presidente del Consejo Superior de nuestra sede, de la doctora Carolina Tobar, rectora encargada. Y pues desde luego, indicarles a todos el honor tan grande que hoy tiene la Corporación Universitaria Minuto de Dios, participando de esta importante velada de conmemoración de las bodas de oro del Festival Folclórico Colombiano. Y en este escenario tan especial,
hacer entrega a las mandatarias de nuestra ciudad y de nuestro departamento de la primera versión del Plan Especial de Salvaguardia de la Manifestación Cultural del Festival Folclórico Colombiano. Como universidad nos vinculamos en este proyecto de construir esta primera versión, poniendo al servicio de la Gobernación del Tolima toda nuestra experiencia desde la universidad en ejercicios de investigación cultural, también adelantados de la mano del gobierno departamental, como lo fueron con el inventario de las fiestas y tradiciones del departamento y también con el Plan Especial de Salvaguardia del Sanjuanero Tolimense. En esta ocasión, este ejercicio académico tan importante para todos los tolimenses, queremos inicialmente presentar agradecimientos muy especiales a los gestores culturales más importantes de esta manifestación cultural. A la señorita Betty García, nuestra primera reina del festival. Al maestro Luis Enrique Aragón Farcas, a doña Enélida Caviedes, al maestro Gildardo Aguirre, desde luego al doctor Edgar Rodríguez, quien presidió la Corporación Festival Folclórico Colombiana por muchos años, y absolutamente a todos los gremios económicos de la ciudad, en cabeza del doctor Efraín Valencia, al grupo empresarial de la ciudad, a las cámaras de comercio, a los medios de comunicación, a los consejeros municipales y departamentales de cultura y desde luego a los líderes comunitarios que fueron quienes dieron inicio a esta tradición tan importante de nuestro departamento del Tolima. Hoy solamente queremos decirle que desde la universidad queremos con esta voz contribuir, señora alcaldesa, señora gobernadora, a que nuestras fiestas y tradiciones se mantengan, a que esto que ocurrió el año pasado y que dio lugar precisamente a iniciar con ese Plan Especial de Salvaguarda, nos obligue a todos, desde la universidad con el ejercicio de la responsabilidad social universitaria, a los empresarios desde el ejercicio de la responsabilidad social empresarial, absolutamente a todos los tolimenses de nacimiento y por adopción, a que la cultura ciudadana siempre esté presente en nuestras fiestas y tradiciones y que entendamos que nuestro Festival Folclórico Colombiano es la cultura, es la fiesta más importante de nuestro departamento, que de manera unánime todos respondimos a una encuesta donde todos contestamos que lo más importante del Tolima era el Festival Folclórico Colombiano. De igual modo, los gremios económicos, FENALCO, las cámaras de comercio, nos dijeron, después de la Navidad, es la época donde la reactivación económica del departamento es más grande. De tal suerte que es la fiesta de todos y es la fiesta que todos debemos salvaguardar. Entonces, el escenario esta noche es para que revivamos nuestras fiestas, nuestras tradiciones, vivamos este ejercicio de construcción colectiva y desde luego de la mano con las demás universidades de la ciudad que también participaron en este proceso tan importante, el rector de la Universidad del Tolima, el rector de la Universidad de Ibagué, la directora de la Universidad Cooperativa de Colombia, todos de la mano con nuestra rectora, la doctora María Isabel Peña Garzón, estuvieron trabajando en este ejercicio tan importante. Así que hoy, con el corazón muy pero muy grande, entregamos esta primera versión del Plan Especial de Salvaguarda y proponemos absolutamente a todos a que hagamos un plan de acción colaborativo para que nuestras fiestas y tradiciones sean declaradas como parte del patrimonio de Colombia y ojalá muy prontamente como parte del patrimonio de la humanidad. Para allá vamos con este Plan Especial de Salvaguarda y de verdad, de todo corazón y con el ejercicio de la responsabilidad social universitaria, que la investigación y la historia de nuestras fiestas y tradiciones se mantenga y que hoy lo que vimos en nuestros niños y en nuestras niñas se convierta en un ejercicio de participación ciudadana y de construcción colectiva para que nuestra cultura se mantenga. Muchísimas gracias a todos, feliz noche. Bueno, doctora Marta, muchas gracias por esa introducción. Señora alcaldesa, señora gobernadora, este plan de salvaguarda es un ejercicio colectivo que, como bien lo planteó la doctora Marta, tuvo participación de diferentes actores, entre esos gestores culturales. Vamos pasando, por favor. Actores empresariales, medios de comunicación,
personajes históricos y representativos del festival, porque actividades culturales y académicas que se desarrollaron en el marco de la misma. ¿Por qué? Porque este es un ejercicio participativo. Los planes especiales de salvaguardia no es un documento académico que desarrollemos desde la academia, sino que debe contar con el beneplácito de toda la comunidad para que verdaderamente nos apropiemos de lo que es nuestro folclore. En este caso, el Festival Folclórico Colombiano. Por esto es tan importante que este ejercicio colectivo que hemos venido desarrollando se apropie por parte de todos los tolimenses y también por todos los colombianos, ya que es un festival de toda la nación. Dentro del ejercicio que nosotros hicimos, entramos a identificar cómo podemos cuidar el festival, pero para saber cómo lo podemos cuidar, debíamos saber cuáles eran las principales problemáticas que se habían presentado, no solo en la anterior versión, sino en las versiones anteriores, porque se han presentado una serie de modificaciones en su estructura organizacional desde cuando lo manejábamos con la Corporación Festival Folclórico Colombiano a cuando se tuvo la apuesta que desde los entes gubernamentales asumiéramos el manejo completo del festival. Cada una de estas acciones tiene una serie de retos, que es lo que nos ha llevado a que entremos a generar un plan especial de salvaguardia que permita que de manera colectiva, tanto el sector privado como el sector público, entremos a trabajar de la mano. En este orden de ideas, aquí tenemos una de las palabras más importantes que se levantaron de este ejercicio participativo, donde una serie de encuestas, foros, talleres, donde la gente de manera activa participó y pusieron de un lado sus diferencias para tratar de unificar cuáles son los criterios más importantes que sirven para el festival. Porque eso es lo que busca, que en las diferencias podamos encontrar una línea que nos una, en este caso el folclore, que fue el inicio, como un ejercicio de unión en este tiempo de violencia y que ahora también lo estamos desarrollando como un ejercicio que nos permita preservar la cultura, que es lo que tenemos ahí como palabra principal. Por favor. Este es el modelo de gestión que desde el Plan Especial de Salvaguardia se está presentando, donde de manera articulada en los diferentes actores que nosotros tengamos, podamos entrar a generar esto, un seguimiento con estándares, una estrategia de difusión y comunicación asertiva a lo que queremos lograr, una rendición de cuentas de este ejercicio y una gestión orientada a resultados. Un aspecto muy gerencial que se le quiere dar a ese plan especial de salvaguardia, porque como les digo, para poder tener los resultados debemos saber qué fue lo malo y qué fue lo bueno. No quedarnos solamente con lo que asumimos o pensamos acorde a lo que se plantea por los medios de comunicación o lo que vemos dentro de la fiesta, sino tener toda la información y con base a eso garantizar de que todos tengamos claro cuál fue la orientación que se generó y cuáles fueron los resultados verdaderamente que se lograron con este ejercicio. Sabemos que la cultura está aportando al Producto Interno Bruto. Está generando un gran impacto dentro de la economía, pero necesitamos entrar a cuantificarlo para con base a eso saber qué tanto estamos aportando y qué tanto debemos fortalecer este ejercicio cultural. Por favor, la siguiente. Con base a esto, esas son las cuatro líneas estratégicas que ustedes tienen en este plan de acción que pueden entrar a apreciar la señora gobernadora y la alcaldesa en este momento, pero que ahorita haremos públicos para cada uno de ustedes. En esto, gestión para el desarrollo del festival, participación y acceso a los actores culturales, sostenibilidad de la manifestación cultural como primer punto, la gestión del conocimiento, investigación y apropiación social del Festival Folclórico Colombiano, manejo y protección de la infraestructura cultural, fomento y establecimiento de la industria creativa y cultural, y difusión y comunicación, resultados, seguimiento y rendición de cuentas. Estas cuatro líneas tienen una, están planteadas al corto, mediano y largo plazo para que acorde pues, a los planes de desarrollo que en este momento estamos implementando, incluyamos las principales apuestas tanto del gobierno departamental como del gobierno municipal y que con eso podamos, en el caso de nosotros, tener esa impronta innovadora y de especialización en las regiones que está buscando nuestra señora gobernadora. Y con esto generar un producto que tenga un alto valor agregado para, tanto para nosotros como tolimenses como para toda la comunidad que en algún momento vive el festival tanto de manera presencial como a través de las redes sociales. Entonces, de manera muy concreta, eso es lo que buscamos con este plan especial de salvaguarda y en el cual esperamos seguir contando con la participación de todos ustedes, porque si bien este es un documento inicial, se va a alimentar con los diferentes ejercicios que tengamos más adelante. Muchas gracias.
Muchas gracias a la doctora Marta Peña, directora de Asuntos Corporativos de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, y también a nuestro director de Cultura del Tolima, Willington Arias, por su presentación. Tras conocer el plan especial de salvaguardia del Festival Folclórico Colombiano, ha llegado el momento de presentar la imagen y el concepto gráfico del 50º Festival Folclórico Colombiano. Invitamos a Alejandra Orozco, directora de Desarrollo Empresarial y Regional, encargada de la Cámara de Comercio de Ibagué, a Joana Aranda, alcaldesa de Ibagué, y a Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima, para que hagamos la develación de la imagen con que Colombia y el mundo se contagiarán de la magia y el encanto que guarda nuestro festival. Las invitamos, por favor, al escenario. Su autor, Daniel Villanueva, es un diseñador gráfico e ilustrador con una trayectoria de 10 años, en los que ha colaborado con diversas marcas, tanto en el ámbito nacional como internacional. Su trabajo se caracteriza por ser colorido y vibrante, inspirado en la tradición folclórica, la naturaleza y el trasfondo cultural. Así que, señoras y señores, detrás de ese telón está la nueva imagen de lo que será el festival. Por eso queremos invitar a nuestras mandatarias y, por supuesto, para su autor, Daniel Villanueva, también nos acompañe para que develemos la que es la imagen del Festival Folclórico Colombiano en estos 50 años. Señoras y señores, detrás de ese telón está lo que será la imagen oficial de este afiche que reúne una serie de símbolos representativos del folclore colombiano. Yo propongo una cuenta regresiva. No sé si estamos de acuerdo. ¿Listo? Vamos a hacer la cuenta regresiva para conocer la imagen oficial del 50º Festival Folclórico Colombiano. En 3, 2, 1... Señoras y señores, es la imagen oficial de nuestro Festival Folclórico Colombiano 50 años. Un afiche que reúne una serie de símbolos representativos del folclore colombiano con énfasis especial en la región del Tolima. Un diseño en representación visual de la esencia del festival. Una combinación de elementos gráficos y colores que capturan la atmósfera del evento. Como lo indica su autor, es una pequeña muestra de nuestra riqueza cultural y lo que queremos compartir con el mundo. Música, gastronomía, literatura, danza, arte, flora, fauna, mitología y tradiciones. En cuanto al logotipo que representará la 50ª edición del Festival Folclórico Colombiano, está inspirado en la riqueza tipográfica de las calles históricas de Colombia. Este lettering ha sido diseñado específicamente para el evento y busca reflejar dinamismo y diversidad, capturando la esencia de la música, la danza y la celebración que se vive en las calles durante el festival. La imagen oficial y todo el concepto creativo fue el ganador de la convocatoria adelantada por la Alcaldía de Ibagué y la Cámara de Comercio de Ibagué, en la que participaron 95 propuestas. El jurado, integrado por Manuel Bonilla, publicista con más de 15 años de experiencia en la creación y conceptualización de estrategias de comunicación y branded content, Gisela Checa Coral, directora administrativa de Sinar Sistemas Pasto, exgerente del Carnaval de Negros y Blancos y el Magister en Gestión Cultural y Producción Audiovisual y presentador del programa La Red de Caracol Televisión. Frank Solano escogió por unanimidad la propuesta de Daniel Villanueva, quien además de ver su creación en todas las piezas gráficas, físicas y digitales, recibirá un gran premio de 8 millones de pesos en efectivo. Y es justamente lo que vamos a hacer a continuación, la entrega simbólica del premio al ganador de la imagen oficial de la 50ª edición del Festival Folclórico Colombiano. Por eso a nuestro diseñador gráfico e ilustrador Daniel Villanueva, junto a la alcaldesa de Ibagué, Joana Jimena Aranda, nuestra gobernadora del departamento, Adriana Magali Matiz, y Alejandra Orozco, directora de Desarrollo Empresarial y Regional, encargada de la Cámara de Comercio de Ibagué, recibe esta felicitación, el aplauso de todos ustedes. Hugo, a mí se me puso la piel de gallina. Desde hoy vamos a compartir ese afiche en todas partes. Y ya en nuestras redes sociales, para que sigan a través de las diferentes cuentas oficiales de la Alcaldía de Ibagué y la Gobernación del Tolima, la transmisión en vivo e indirecto de este evento. Tenemos oportunidad de avanzar entonces en esta noche con nuestra programación.
Como habíamos anunciado esta noche, conoceremos la agenda y las generalidades del 50º Festival Folclórico Colombiano. Por eso invitamos al maestro Mauricio Hernández Cala, secretario de Cultura de Ibagué, y a Willington Arias Hernández, director de Cultura del Tolima, para que nos cuenten las generalidades del 50º Festival Folclórico Colombiano. Bueno, en este ejercicio de la presentación vamos a manejar los tres momentos que tiene el festival. Sabemos que se desarrolla el 15 al 30 de junio para la presente versión, donde tendremos el componente municipal, departamental y nacional. Laurita, vamos a rotar. Ok, entonces, maestro. Muy buenas noches para todos. Un especial saludo, señora alcaldesa, señora gobernadora, gabinete de alcaldía, gabinete de la gobernación y todos los presentes. Es un gusto poder estar aquí en la celebración de la fiesta folclórica más importante de nuestro país, en la versión número 50, las Bodas de Oro, y pues como artista, la verdad, me gozo esto. Quiero compartirles los espacios, como mi homólogo lo ha mencionado. El 28 de mayo tendremos nuestra gran apertura. Nos tomaremos la carrera séptima en la ciudad de Bogotá, le llamaremos un séptimazo con una muestra folclórica, matachines, cucambas, y llegaremos al Teatro Jorge Eliezer Gaitán, que está situado en la carrera séptima cerca de la emblemática calle 26. En el gran lanzamiento en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán tendremos por primera vez, y pues creo que para orgullo de todos los ibaguereños y tolimenses, el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Más de 82 músicos estarán tocando en esta gran fiesta varios ritmos de las regiones de nuestro país, dirigido por un ibaguereño, por un tolimense. Pues para nosotros también es un gran orgullo, son esas diásporas que tenemos en el mundo, esos talentos que ha emanado nuestra ciudad musical, y tendremos el honor de que él pueda dirigir este concierto. Eso será el 28. A la salida del concierto tendremos la Torre Colpatria vestida de nuestro logo del matachín y de la bandera de Ibagué. El 1 de junio tendremos la transmisión de Sábados Felices, y el 8 de junio el pregón sanjuanero, que es el recorrido de las candidatas por las 13 comunas. Hacia el 11 de junio hemos querido en esta edición recobrar lo esencial del Festival Folclórico, y es esa tradición, es la memoria, por lo que hemos tenido una serie de actividades, entre esas la exposición Trajes del Sanjuanero, en la cual vamos a revelar esa evolución que tuvo el traje típico en los 50 años, el traje que ha sido insignia en esa danza, la danza del sanjuanero tolimense de la maestra Inés Rojas Luna. Posterior tendremos la exposición de Memorias Cantadas, también una exposición pictórica y fotográfica en el Museo Cultural Panóptico. El 13 de junio tendremos el recital folclórico de la Orquesta Sinfónica de nuestro Conservatorio Ibagué. Allí tendremos similar también un repertorio variado, dirigido también por el tolimense Carlos Emilio Díaz. Y el 14 de junio, una actividad que hemos logrado articular con las instituciones educativas, con ese semillero. Creemos y vemos la importancia de poder llevarle esta connotación y esta esencia al semillero, a nuestras instituciones, 20 instituciones educativas que tendremos para articular en esta actividad. El primer encuentro folclórico municipal de personas con discapacidad,
y la imposición de bandas de candidatos del Encuentro Municipal Folclórico. Bueno, continuando con la programación, el 15 de junio tendremos el lanzamiento oficial aquí en nuestro Teatro Tolima, que es con lo que damos apertura oficial al festival. Hemos tenido una serie de actividades de preámbulo, tanto a nivel comercial como a nivel representativo. ¿Qué es lo que buscaban en esas fases iniciales? Incentivar desde ya pues que estamos en el folclore y también vincular a las diferentes comunidades. Veíamos que van actividades como población con discapacidad, instituciones educativas, viendo que el folclore es un todo. Y que esas actividades que en algún momento teníamos por fuera de la agenda, en ese momento hacen parte integral de la misma, en aras de que ellos también se sientan representados dentro de este ejercicio. Una vez después de hacer nuestro gran lanzamiento en el Teatro Tolima, el 20, 21, 22 y 23, por parte de la Gobernación del Tolima y la Fábrica de Licores, tendremos nuestro Festival de Orquestas Pijao de Oro Tapa Roja, que es un espacio donde nosotros, los 16 principales colectivos que tenemos a nivel de orquestas en el departamento, harán una serie de presentaciones en municipios fuera de Ibagué, en aras de descentralizar esta oferta cultural y generar espacios también del Festival Folclórico en otros municipios aledaños. En este caso vamos a trabajar en el municipio de Espinal, Fresno, Ibagué, en el Día del Aguardiente Tapa Roja, y en el municipio de Chaparral. Por favor, la siguiente diapositiva. A la par de esto, pues ya iniciamos como tal lo que es el ejercicio del departamental, del municipal y del departamental, y el día 23 tendremos el Día del Sombrero, el gran desfile de San Juan, que en el ejercicio participativo que hizo la alcaldía de Ibagué definió que el día domingo se iba a realizar ese desfile, y tendremos la elección y coronación de nuestra embajadora y el inicio de los tablados populares. Maestro, lo dejo que complemente porque ese es su pedacito más importante. Así es, el gran desfile en ese ejercicio participativo gestado desde la alcaldía municipal, pues nos dimos cuenta y va a estar por la carrera quinta, que ha sido como habitualmente, como lo hemos conocido. El 24 de junio tendremos el Día del Tamal en el Centro Cultural Panóptico, pero además también tendremos extensión en los centros comerciales como Aqua y La Estación. Y en la noche tendremos la Noche de Vino Tinto de Oro, la salida de traje de baño. Que en el Centro de Convenciones, entonces, para ubicarnos en el tiempo, el 23 termina nuestro desfile, tenemos la coronación y tendremos a nuestra reina municipal, que es la que va a representar a Ibagué en el departamental de folclor. Entonces, a partir del 24, este año va a ser atípico, el 24 a la par que tenemos el Día del Tamal, también vamos a comenzar con nuestro reinado departamental, que va a permitir que las candidatas estén en los diferentes espacios donde vayamos a tener nuestras ventas de tamales para que también incentiven la venta del mismo. Por la noche vamos a tener su desfile de gala de trajes tanto de fantasía, vestido de baño, que este año que hemos querido hacer, como estamos en nuestro año número 50, hemos querido hacer como una recopilación de lo anterior. Entonces, pues no está en la programación, pero vamos a querer que los trajes de baño entren a representar diferentes épocas del festival, de los años 60, 70, 80, para ver las variaciones que se han estado presentando a lo largo de todos estos 50 versiones que se han venido adelantando. El día 25 tendremos nuestro Día de la Chira Tolimense, que también se va a realizar en el Parque Manuel Murillo Toro para incentivar esta cadena productiva. También tendremos en nuestro escenario principal, que va a ser el Coliseo Mayor, tanto en los eventos de la Alcaldía como en los eventos de la Gobernación, tendremos lo que va a ser la presentación del San Juanero Tolimense, la presentación de las muestras folclóricas de sus candidatas con sus agrupaciones y terminaremos con la elección de la reina departamental del folclor, que será la que nos va a representar en el ejercicio nacional, maestro. Así es. Posteriormente, el 28 tendremos el Encuentro Internacional del Folclor, 12 delegaciones, siete delegaciones, tendremos Chile, Perú, Ecuador, México, Serbia y Rusia. Posteriormente, en la noche de fantasía, candidatas al Encuentro Nacional de Folclor en el Coliseo Mayor y en la Gala de Festival de Festivales, allí sí tendremos 12 delegaciones, las 12 delegaciones más importantes que emanan pues, la esencia del folclor a nivel nacional. El 29 de junio tendremos los bajos del Parque Centenario, el Día de la Lechona.
el desfile de candidatas al Encuentro Nacional del Folclor, la presentación de comparsas nacionales Colombia Folclórica y el segundo encuentro de improvisación musical de música popular. Se pretende que para esta versión recobremos la importancia de nuestro folclore y es allí creo que vamos a tener la improvisación de rajaleñas, décimas. Los tablaos populares, ya conocidos en Salado y en la Comuna 12, en Ricaurte. Y el 30, el gran desfile de San Pedro. Allí tendremos la misma ruta, la carrera quinta, la velada de elección de coronación y los tablaos populares en las mismas dos locaciones. Sí, maestro, se nos saltó un día muy importante para nosotros. Este año, el 27, vamos a tener el primer día de la chicha tolimense, también parte de lo que está buscando es rescatar esta bebida tradicional que tiene un arraigo principal en las comunidades indígenas. Entonces, nos la saltamos, pero ahí también hace parte de estos días que están declarados por ordenanza. Este ejercicio que hemos estado haciendo con el maestro y con todo el equipo, tanto de la alcaldía como la gobernación, está en función de que podamos tener unas fiestas que si bien manejan un componente tradicional, entren a fortalecer, tener un valor innovador y como me decía la gobernadora, ¿qué es lo diferente? ¿Qué es lo que vamos a hacer diferente a las anteriores versiones? Pues primero tener ese sentido de pertenencia hacia lo que es lo nuestro, que logremos que todas las diferentes personas se apropien de lo que es el festival y sobre eso garanticemos que haya una cultura ciudadana, que tengamos un manejo adecuado de los diferentes residuos, que respetemos a los artistas en los diferentes desfiles y demás actividades y que le demos al artista esa importancia y relevancia que tiene dentro del festival folclórico. Entonces, con el maestro Mauricio hemos trabajado en estos días en función de garantizar de que eso se haga una realidad, pues obviamente con la participación de cada uno de ustedes. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias al maestro Mauricio Hernández Cala, secretario de Cultura de Ibagué, y a Willington Arias Hernández, director de Cultura del Departamento del Tolima, que ya nos antojaron con la programación oficial del Festival Folclórico Colombiano, que llega a su versión 50. Una agenda con más de 60 eventos gratuitos planeados para rescatar la memoria histórica del Festival Folclórico Colombiano. Pero a continuación, damos la bienvenida a la alcaldesa de Ibagué, Joana Jimena Aranda Rivera. Muy bajita. Bueno, yo quiero iniciar contándoles que desde muy pequeña mi padre me vestía de folclor y me llevaba por la carrera tercera a sacarme fotos. Amo el folclor, amo este festival y por eso hoy quiero darle la bienvenida a esta celebración de los 50 años. Que viva nuestro festival folclórico. Un aplauso para todos aquellos que vivimos estas tradiciones y estas festividades. Quiero saludar muy especialmente a mi gobernadora. Gobernadora, me siento muy orgullosa de trabajar al lado de una mujer que me inspira. Y quiero decirle a los ibaguereños, a los tolimenses, a los colombianos, a todos los que hoy nos acompañan, que esta también es una muestra de unidad. Unidos conquistamos, unidos seguimos sacando adelante nuestro territorio. Hoy el Tolima, gobernado por estas dos mujeres. Gracias, gobernadora, por abrirme las puertas de su corazón, de su equipo, a todo el equipo de la gobernación, a los secretarios, a nuestra gerente de nuestro, dijo ella, el más rico del mundo, claro que sí, a nuestros colaboradores, a esos coequiperos, hemos visto cómo, y me encanta Mauricio, quiero felicitarlo también a nuestro director del departamento, cómo han trabajado de la mano, cómo dejamos a un lado las diferencias y nos encontramos en el propósito de tener unas fiestas que queden en el corazón de los tolimenses, de los propios y de los miles de turistas que nos van a acompañar. Así que mi gobernadora, mi infinita gratitud, tuvimos unas mesas de trabajo, sabemos que estos equipos se están comprometiendo, queremos unas fiestas en orden, unas fiestas bonitas, un festival folclórico que quede en el corazón de todos. Quiero agradecer muy especialmente, por supuesto, a los gestores culturales. Me encanta tener aquí a Julia, gracias Julia Salvi, a Doris Morera, mi querida Doris, sabe nuestro cariño, a Betty, a nuestra reina, a Carlos Emilio, el director del Teatro Tolima,
a Gildardo Aguirre, a todos nuestros gestores culturales, Leonidas, a todos los que hacen posible que hoy estemos aquí reunidos. Mil y mil gracias, porque queríamos que este lanzamiento de la imagen fuera un espacio para contarles lo que será nuestros 50 años. A mi coronel Diego Edison Mora, hoy estamos llenos de alegría. Les quiero contar que tenemos general y es nuestra coronel Sandra. Desde aquí el reconocimiento y nuestra gratitud. Nos sentimos muy orgullosos. Hoy se hizo posible ese sueño. A mi coronel Pablo César Pobón, gracias coronel por estar acompañándonos, a todos los empresarios, a los gremios, por supuesto a Marta, a Martica Peña, que se me hizo Martica. Martica, quiero decirle que hicieron un trabajo muy grande. Un aplauso para Uniminuto, para todos los que hoy nos entregaron este trabajo, el fruto de este gran esfuerzo. Al ganador del concurso, Daniel, felicitaciones. Fueron casi 100, me decían. Fueron casi 100 entre diseñadores gráficos, entre publicistas, ilustradores, y ganó Daniel. Y qué bonito, Daniel, nos representan esos colores. Felicitaciones, este ha sido un festival lleno de participación de nuestros ibaguereños y tolimenses, así que lo aplaudimos. Y quiero contarles la historia del festival. Hace mucho tiempo, era un junio de 1959, cuando el sol doraba los campos del Tolima. Las autoridades decidieron organizar la primera versión de un festival dedicado a divulgar el folclor colombiano como un susurro de paz en medio del fragor de la violencia que se vivía en aquel entonces. El festival inició con una misa, una plegaria sincera por las víctimas y por los desplazados, una señal de solidaridad y después un desfile de reinas. Un manto de colores que ondeaba por los barrios de Ibagué, con la presencia distinguida del entonces gobernador Darío Echandía, uno de los hombres más grandes en la historia de nuestro departamento. En esa primera danza de culturas que tuvo Ibagué, una delegación de La Guajira trajo los sonidos ancestrales de los conjuntos indígenas. Con el pasar de los años, cada rincón de Colombia encontró su hogar en nuestro festival, regalándole al mundo la riqueza de su folclor. Así floreció nuestro festival, como un canto alegre de paz, donde las armas se cambiaron por tambores, los combates por bailes y los camuflados por trajes típicos. Sin embargo, hemos enfrentado innumerables obstáculos en más de una ocasión. No obstante, en 1983, la música volvió a danzar en las calles. La tragedia de Armero hizo que las festividades se desvanecieran en la bruma del dolor, provocando la cancelación de las celebraciones. Aún en los tiempos sombríos de la pandemia, cuando el mundo se abrazaba a la virtud, nuestro festival persistió. Todos los acá presentes, las familias que tradicionalmente se encargan de las carrozas, de los trajes, de las comparsas, los ganadores de la imagen del festival, cada empresario, cada mandatario de esta ciudad, se ha empeñado para que este siga adelante. Y así, entre lágrimas y risas, entre nostalgia y esperanza, nuestro festival llegó a sus 50 años. Un hito que celebra la resistencia del espíritu humano. Un tributo a la música que vence al silencio y el baile que desafía la tragedia. Ibagué es sinónimo de folclor y de pasión. Les extendemos una cordial invitación para sumergirse en la alegría de esta nueva edición. Y por supuesto, invitamos a nuestros compatriotas colombianos y a los visitantes extranjeros a que nos honren con su presencia y se maravillen con esta experiencia única. Aquí compartimos la programación y deseamos que se difunda al máximo, que este festival quede en el corazón de propios y de los miles de turistas que nos van a visitar. Quiero también hacerle un reconocimiento muy especial a la Junta Directiva de Ibagué. Gracias, concejales, por estarme acompañando esta noche. Pido un aplauso para ellos, vinieron casi todos. Me alegra mucho que hoy estén presentes. Necesitamos estar de la mano, sacar adelante este festival. Y mi gobernadora, estoy convencida
que vamos a marcar historia, porque vamos a ponerle ese toque de amor, de alegría, de esperanza al mejor festival folclórico que hayan tenido los tolimenses. Dios los bendiga, Dios bendiga a Ibagué y Dios bendiga al Tolima. Muchas gracias de las palabras de nuestra alcaldesa de la ciudad de Ibagué, señoras y señores, nuestra gobernadora del departamento del Tolima, Adriana Magali Matiz, bienvenida. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Quiero darle un saludo también muy especial a mi alcaldesa. Yo también me siento supremamente orgullosa y feliz de que Dios nos haya puesto en la vida en este camino, Joana. De verdad que tú eres una mujer de admirar, una mujer valiente, una mujer que también inspiras y me has inspirado a mí también en muchos temas, y creo que juntas vamos a hacer una gran tarea por este departamento y por esta ciudad de Ibagué. Que no lo duden los ibaguereños ni los tolimenses. Además que me siento feliz porque este es el único departamento que tiene gobernadora y que tiene alcaldesa en su ciudad capital. Y eso debe hacernos sentir orgullosos y felices a todos de que lo vamos a hacer bien, de que lo estamos haciendo bien. Y por eso yo hoy los veo a ustedes todos tan bellos con esos trajes típicos. A mí me tocó venirme con mi traje de pelea del día de hoy porque no alcancé a ir a cambiarme. Estaba desde las 5 de la mañana en la gobernación con mi plan de desarrollo. Y terminé apenas hace 15 minutos antes de que empezaran a llamarme que ya tenía que estar acá. Pero lo importante es que nosotras, así no almorcemos, así no desayunemos, estamos trabajando juntas en todo este proceso y en todo este festival. ¿Cierto, mi alcaldesa? Quiero saludar a Juan Arturo. Juan Arturo, un saludo muy especial para ti también. Me encanta que estés a toda hora acompañando a nuestra alcaldesa. Quiero saludar, por supuesto, a Julia. Julia, un saludo muy especial. A Doris Morera también, un saludo muy especial. Osquitar, Betty García. Betty, tú eres un símbolo de todo este festival. Y lo que tú escribiste en ese plan de salvaguardia que tuvimos, donde decías, es que hay que hacer la entrega a las nuevas generaciones, en esa frase que hay en la última hoja, es cierto, esto no lo podemos dejar perder hoy ni nunca, ni nunca. Y tú eres símbolo de todo lo que ha sido el Festival Folclórico. Betty, un aplauso para Betty, por favor. Al coronel del Ejército, de la Fuerza Aérea también, un saludo muy especial, saludar a Edgar Rodríguez, a los gremios, a los gestores culturales que nos están acompañando, al Gabinete Departamental y Municipal que se encuentra hoy aquí, a Marta Peña también, un saludo supremamente especial, ¿dónde está? Ya la veo. Un saludo muy especial, bueno, ella estuvo también acompañándome, pero se me fue antes, ¿no? acompañándome toda la mañana en el trabajo que estábamos haciendo, construyendo ese plan de desarrollo. A las autoridades civiles, a los medios de comunicación, un saludo supremamente especial. Ustedes son muy importantes en todo este proceso y en todo lo que queremos hacer con la alcaldesa en el Festival Folclórico. Y yo tengo que decirles que el Festival Folclórico Colombiano, reitero, colombiano, del cual tenemos el honor de ser creadores y anfitriones cada año bajo nuestras patronales festividades de San Juan y San Pedro, es un evento nacional. De los primeros, si no el primero en nuestro país, en reconocer la importancia de promover y resguardar las tradiciones folclóricas, dancísticas y culturales del país. Ese es el verdadero aporte que hicimos los tolimenses a la historia reciente de la identidad nacional y de la cual debemos sentirnos supremamente orgullosos y emocionados. Una festividad que cumple 50 años, señores concejales y señores diputados. Cuántas historias de vida, cuántas expresiones culturales, cuántas imágenes para la memoria de quienes estamos hoy y de quienes ya partieron de este mundo se pueden juntar alrededor de lo que significa el Festival Folclórico. Seguramente millones de todos aquellos personajes que lo idearon,
que lo crearon, que lo hicieron grande y que en cada junio nosotros también recordamos, pero también del trabajo silencioso y dedicado de muchos que desde el anonimato han contribuido a la grandeza de este festival folclórico. Permítanme pedirles un fuerte aplauso que llegue a la inmensidad de las estrellas para unos y para otros también. Pero también de quienes nos negamos a dejarlo morir como una expresión auténtica de lo que realmente somos, de ese Tolima grande, de por qué somos la tierra firme de Colombia como lo es este departamento y esta ciudad. El festival no solo son grupos folclóricos, no solo son danzas, matachines, marimondas, trajes, agrupaciones musicales. El festival folclórico es vida, es color, es alegría, es esperanza. Esa es la esencia real del festival. Por eso no nos da pena lucir el traje típico nuestro con orgullo, ni admirar el de otras regiones del país y del mundo, porque sabemos que son símbolos de identidad. Es un traje, es nuestro traje, nuestra piel, es nuestra idiosincrasia. Pero saben que nuestro festival, como toda creación humana, cambia, muta, se adapta y crece, sin perder su raíz, pero comprendiendo que también los gustos cambian y que existe una amalgama cultural cada día más diversa, que no le da miedo integrarse ni adoptar nuevas expresiones y maneras modernas de presentarlas a Colombia y al mundo. Por eso, y para utilizar un término que es de moda entre las nuevas generaciones, estos 50 años deben ser el comienzo de los procesos disruptivos del Festival Folclórico Colombiano, de nuevas maneras de presentarlo, de otros lugares a los cuales debemos llevarlo, de escenarios distintos y del uso a las tecnologías de la información y la comunicación, de la inteligencia artificial para innovar también en el Festival Folclórico. ¿Qué cómo? La verdad, no lo sé aún cómo lo vamos a hacer. Es una pregunta que yo dejo abierta hoy en este escenario, para enriquecer tal vez la respuesta que tengamos todos. Una propuesta para que nos pensemos el festival en todos sus aspectos, todos de otra manera. La nuestra no solamente debe ser la fiesta folclórica colombiana más importante, reconocida y representativa de nuestro país, sino de toda Latinoamérica. Hacia allá es que nosotros debemos apostarle en los próximos años. Este debe ser el festival folclórico que se innova, que se piensa, que avanza hacia el futuro sin perder la tradición y sin perder la esencia. Ese sí es nuestro reto y no puede quedarnos grande. Por eso, ¡que viva el Festival Folclórico Colombiano! ¡Que vivan sus 50 años y 100 años más! Muchísimas gracias. Dios los bendiga a todos. Gobernadora, muchas gracias por tan valiosas palabras. A nuestra gobernadora del Tolima, Adriana Magaly Matiz, y a nuestra alcaldesa, Joana Aranda, felicitaciones por este trabajo mancomunado que permitirá a Colombia vivir las fiestas más grandes del folclor de Dibagué, la capital musical de Colombia, que disfrutará de este Festival Folclórico Colombiano, patrimonio cultural y artístico de la nación. Agradecemos a todos su asistencia y les reiteramos la invitación a unirse a la edición 50 del Festival Folclórico Colombiano con la etiqueta hashtag mi casa está de fiesta y que nos sigan en las redes sociales con el usuario @ffolcloricocol. Antes de despedirlos, señoras y señores, ¡que viva el Festival Folclórico Colombiano! Y el cierre lo haremos con taparroja, así que los invitamos para que nos acompañen en la parte externa para compartir el cóctel de taparroja. Señoras y señores, este año viviremos los 50 años del Festival Folclórico Colombiano. Feliz noche para todos y gracias a quienes siguieron nuestra transmisión en las redes sociales.